Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Arkham y este es mi canal y el vuestro también, recordadlo. Bueno, pues nada, os quería enseñar unas cositas, una cosita que me ha pasado hoy para la gente que diga, aquí no hay cheats, aquí no hay cheats en este juego. O sea, me gustaría enseñaros un nuevo cheat, bueno, un nuevo cheat que parece ser que tiene bastante tiempo, pero... Para los excéntricos, los que digan que no hay esa clase de cheats, os lo voy a enseñar, chicos. Os lo voy a enseñar. Es el cheat del límite de tiempo, ¿vale? Esto va a ser larguito, va a ser 4 minutos y pico, que es lo que dura. Y os voy a explicar más o menos mientras va pasando el tiempo, que lo voy a poner ya mismo. Mientras va pasando el tiempo. Aquí, como podéis ver, empieza lo que es el límite de tiempo, o sea, lo que es el duelo. Él empieza primero, yo empiezo segundo. Como podéis ver, tengo una mano bastante buena dentro de lo que cabe. ¿Y qué os puedo decir? O sea, vamos a ver. Es que no me puedo ver con esta cara, de verdad. Es que eso es increíble. Pues nada, lo que os estaba comentando. Pues resulta que nada, como podéis ver, sigue el tiempo, sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo. Y sabéis que cuando estáis un ratito sin hacer nada, automáticamente se rinde, entonces no te deja estar mucho rato, ¿no? Bueno, pues el cheat trata de lo siguiente. El cheat trata de que hacer que la persona que está detrás, o sea, que yo por ejemplo en este caso, llegue un momento que diga, oye, qué agobio, ¿no? Me rindo y ya está, ¿no? Y es realmente un bot, ¿vale? Un señor que pone directamente este bot y va haciendo duelos, va haciendo duelos, va haciendo duelos hasta que al final, pues oye, consigue su cometido sin necesidad de jugar. Porque hay gente que lo hace, hay gente que dice, mira, para estarme así, pues me salgo y ya está, porque es una pérdida de tiempo para mí. Pero en este caso, pues va a ser que no, chicos. En este caso, sigue pasando el tiempo, como podéis ver, no se rinde. Evidentemente, el cheat, el bot es eso, el bot es que hace que el límite de tiempo siga y siga y siga y siga y siga hasta que pasan los 300 segundos que da. Entonces, pues yo, como podéis comprender, yo no me voy a rendir, yo lo tengo más claro que el agua, yo estoy ahí para ganar, no estoy para rendirme. Entonces, pues nada, va pasando, la gente esta no se espera que lo estamos grabando. Y yo directamente, pues cuando he visto, porque ya llevaba un ratito, digo, voy a grabarlo para que la gente que está viendo mi vídeo lo vea, vea cómo está. Y poco más, o sea, simplemente deciros que los cheats sí que existen, chicos, que los cheats sí que existen para los excéntricos, para los que muchos que dicen, no, no, es que no hay cheats, si no hay cheats, ¿esto qué es? ¿Una invención mía? Porque aquí estoy, ahí estaba esperando y raca, 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 y lo que te ronda de moreno. Vosotros haced esto. Con un rival, dejad el muñequito, ¿vale? Dejad el muñequito puesto y descubriréis que lo que hay. Descubriréis que se acaba, o sea, que se va a acabar el tiempo. O sea, que antes de que sea, mucho antes de que se acabe el tiempo, como a los 30 segundos o cosas así, automáticamente la máquina te hace que te rindas. En este caso no. En este caso no, porque se está utilizando un truco. Es lógico y es normal. Bueno, os he sacado trucos de error de conexiones. He sacado trucos o sea, manos perfectas, gente que está viendo realmente tu mano, nombres raros que resulta que tienen otro significado, como que te estoy viendo la mano y toda la historia. Yo os he sacado un montón de cosas, os he sacado tal. Ahora os he sacado este cheat, ¿vale? Porque este cheat a lo mejor muchos lo conocíais, como que no.
Entonces, pues dicho todo esto, ahora lo veréis, veréis cómo realmente llevamos 4 minutos, 4 minutos de este vídeo, ¿vale? El vídeo de la grabación que estoy haciendo ahora, del vídeo de ahora, llevamos 5 minutos y pico. Pero llevamos ya 4 minutos 17 de vídeo, chicos. 4 minutos 17 de vídeo. Y sigue. Hasta victoria por límite de tiempo. Yo automáticamente me voy a ir al juego, ¿vale? Directamente porque quiero que veáis esto que voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer ahora directamente... Hola chicos, estoy aquí. Lo que voy a hacer ahora directamente es denunciar a la persona. Esto es lo que acabo de ganar con él, porque lo acabo de hacer ahora mismo. Es el mismo. Es el mismo. Lo que pasa es que lo he querido grabar de esta manera, ¿vale? Lo he querido grabar de esta manera por esta razón. Si yo le doy a historiar de duelos, ¿vale? Me sale el último duelo, que ha sido este, ¿vale? Y si le doy a empezar, le doy reproducir repetición, y veréis como automáticamente se acaba plas en el acto. A ver, 1, 2 y 3. ¿Veis? Entonces, con lo cual no puedo mostrar los requisitos realmente. He tenido que coger y empezar a grabar cuando he visto que estaba durando demasiado para poder hacer este vídeo y enseñaroslo lo que realmente estaba pasando en este vídeo, ¿no? Arcan ha ganado por límite de tiempo. Pero claro, la gente ve esto, Konami ve esto y va a decir, bueno, pues se le ha acabado el tiempo. ¿Se le ha acabado el tiempo haciendo qué? No haciendo nada, o sea, ha llegado hasta el final y es un cheat. El cual, cuando os pase esto, os lo digo a todos, tenéis que hacer esto. Así de claro, y sin cortados ni dos. Sin cortados ni dos. Es tan fácil como hacer eso. Si a esta persona que lo va a volver a hacer y os va a salir más de una vez, se lo hacéis y se lo hacéis y se lo hacéis y veis y ve y Konami ve que hay muchas denuncias, pues evidentemente lo van a banear o le van a hacer algo. Pero lo que no podéis también es coger y quedaros de brazos cruzados y os hace eso, vale. No es una victoria fácil, porque son 4 minutos de tu tiempo, que podías haber hecho a lo mejor 2 duelos en esos 4 minutos. Sí, señor, 2 duelos podíais haber hecho. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.